más vidas que un gato. Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl. Y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Solo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ivette Hernández! Ah, sí, gracias. Oigan, pues este fin de semana estuvo como accidentado, ¿no? Ya salió el pene con lo de Cristian Nodal, que se cayó. O sea, realmente algunos manejaron como que se había caído del escenario, que había dado el Juan Gabrielazo. Y no porque esté hablando en doble sentido, porque sé que algunos, ya conozco a mi público, que alguno va a pensar que estoy usando lo de Juan Gabrielazo por otro trancazo, o por el equivalente a trancazo. No. Me refiero a que muchos pensaron que se había caído del escenario y no. En realidad él está moviéndose de un lado a otro del escenario y de repronto, dirían los niños, se regresa como, ya sabes, esta escena como de somos los exploradores, ¿no? Que en lugar de desplazarte caminando vas un poco como con el brinquito y en uno de los brinquitos se le dobla el pie izquierdo y, o sea, se ve clarísimo en el video que compartí, de hecho, en mis redes sociales ayer. Se nota clarísimo cómo se le dobla el pie, cómo se, pues, yo, desde que lo ves dices, este cuate se va a esguinzar, ¿no? Porque sí hay una falseada muy evidente, de hecho cuando se levantó, estiró la mano así como de, ayúdenme, ayúdenme, porque era evidente que ya no iba a poder caminar solo por lo menos los primeros minutos. Pasito tum, pasito tum. Y no es que me quiera burlar, ni mucho menos, todos nos hemos caído. Yo me di un mega trancazo. De hecho, me caí dos veces, tenía como 20 años que no me caía y me caí dos veces en menos de 15 días. Una vez en una rueda de prensa cuando vino Maroon 5, estaban informando, nos invitaron al Hard Rock, que está por Cloutier y que viene siendo Cloutier y Avenida Vallarta, y me quedé estacionándome, me encontré a alguien, me quedé platicando ahí también, y llegué como que un minuto que había empezado y apagaron las luces. Y le dije al mesero, oiga, no hay ningún escalón. No, puede, pásese tranquila. Y había un escalón y papas, ¿no? Y pierdes el control horrible cuando no ves. Y a los 15 días de eso, afuera del Canal 58, en plena Casa de Independencia, me di la resbalada de mi vida. Me tropecé traía unos zapatos. Yo como que arrastro los pies a ratos. Es lo único que arrastro porque no soy arrastrada. Y me tropecé con un piquito que había salido del cemento y papas, en pleno 16 de septiembre, me puse una mega raspada que alguna vez la compartí con ustedes, pero cañona la raspada, me caí con la rodilla, no, me dolió un buen rato la rodilla. En fin, no lo digo por burlarme porque todos hemos tenido accidentes, pero sí se falseó feo. Pasito tun, tun. ¿Y quién no ha dado un pasito tun, tun? Pasito tun, tun. El que estuvo más grave, aunque a la larga aparentemente no pasó nada grave, bueno, al que yo creo que le fue peor es al baterista del Grupo Pesado, porque ellos se presentaron en el municipio Mante, allá en Tamaulipas, ya habían terminado el concierto, se baja el baterista de Pesado, no ve, no se da cuenta, porque ya estaba muy oscuro, y se cayó casi 2 metros, o sea, casi 2 metros fue el trancazo. Y por supuesto, bueno, pues lo llevaron al doctor, dice que nada más fueron los golpes, trae también un como raspado el codo, pero dice que se pegó en unos fierros en la zona como de las costillas. Sin embargo, el ídolo de Héctor Ruiz, el ídolo de ídolos, ¿no? Comentó, el mero jefe de Pesado comentó que afortunadamente no pasó a mayores el asunto. Aquí Beto Zapata, ya subidos en el camión o en el autobús, explica pues lo que pasó. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días a todos, ya pasan de las 2 de la mañana. Terminamos nuestra actuación aquí en Ciudad Mante. Lamentablemente nuestro hijado Luis Mario sufrió un accidente. Afortunadamente no pasó a mayores, solamente golpes. Ahí viene. Lo ves subiendo apenitas al pobre, todo golpeado. Al tratar de bajar del escenario, tuvo una caída de casi 2 metros de altura. Ahí está nuestro manager Alfonso Morales. Gracias a toda la gente de aquí del Ciudad Mante que hizo ahí el espacio para que entrara la ambulancia y para que pudieran llevar a mi hijado a atender.
a toda la gente del hospital, muchas gracias por sus atenciones. Afortunadamente fueron solamente los golpes. Aquí están las radiografías, no hay ninguna... No hay fracturas, está bien, no es nada más el golpe. Espero que la costilla no le dé mucha lata, porque quienes se han lastimado la costilla, las costillas, dicen que es una molestia que dura varios días. Por lo pronto, bueno, ya en estos días no va a poder trabajar porque va a estar adolorido. Y normalmente los golpes, no sé si les ha pasado, pero el golpe te duele el día que te pegas. Pero al siguiente día y a las, ¿qué serán? 48 horas, como que duele todavía más. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí eso me ha ocurrido. Normalmente es como cuando haces ejercicio después de mucho tiempo de no hacerlo. Al siguiente día amaneces adolorido, pero a los dos días dices, ¡ay! Como si me hubiera pasado un tren por encima. ¿Qué es esto? Y de Edwin Cass hablamos un poquito más adelante, porque primero, pues claro, quiero felicitar a todas las mamis que me están escuchando, pero no voy a empezar con a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Mejor me voy con otra. En honor a ti abro mi corazón. Y va a ser de probadita en probadita. Esta canción está muy linda, se llama La Mujer Perfecta, si la quieres escuchar. La Mujer Perfecta, de Ángel Melo. Y está muy bonita. Y te agradezco por mi vida, por luchar todos los días, para que mi rostro dibujara una sonrisa. Por amor a ti. Pues mal, ya les dije, probadita, porque no puedo ponerla toda. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Ojalá tengan un día súper especial, que los hijos pródigos se acerquen, que aquellos que siempre han estado de incondicionales, pues las chiquen muchísimo. Nunca les decimos todo lo que sentimos a nuestras mamás. Lo hablamos por sentado en muchas ocasiones, o decimos el te quiero mucho, pero el te quiero mucho casi como me prestas 5 pesos, no se nota ese sentimiento como cuando andas de novia o de novio, ¿no? De mi amor, te amo. Ay, yo también, no, te estoy diciendo en serio, te amo. Y así como de veras, date cuenta del peso de lo que te estoy diciendo. Somos en ese aspecto como que medios mensos, medios brutos, pero vaya mi cariño para todas las mamás, para las que han sabido serlo al 100%, para las que sienten que no lo han logrado, pero han dado lo mejor de ellas mismas, e incluso para aquellas que no han sido buenas mamás, pero quieren intentar cambiar por el bien de sus hijos. Te agradezco por mi vida, por luchar todos los días, para que mi rostro dibujara una sonrisa. Pero la frase que más me gusta de esta canción de La Mujer Perfecta, de Ángel Melo, es esta. Porque madre solo hay una, y como la mía, ninguna. Escúchenla, está bonita esta canción. Y también quiero felicitar a Carmen Valeria Contreras, Carmen Valeria Contreras Robles. Ok, ya, sí, espérame, no te me desesperes, tranquila, Estela. Es la hija de Estela, Carmen Valeria Contreras Robles, a quien le mando besos y abrazos atrasados porque su cumpleaños fue ayer. Y ya ven cómo es de enfadosa Estela, de abusiva, abusa de mi cariño. Dijo, no, que felicítala, hasta las mañanitas quiere, supongo que de Valentín Elizalde. Pero no, imagínate yo en 10 de mayo cantando, hasta son las mañanas que cantaba la Debo, solo para Carmen. Mejor te canto las de, estas son las mañanitas para, a ver cuál es, estas son las mañanitas para Carmencita, para Carmencita Valeria Contreras, ta 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 ra, 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 ra. ¿Ya agarraron la onda cuál es? Canto mejor que el Canelo, tampoco me van a salir con que canto peor que el Canelo. Que por cierto, mira, muchos se agüitaron, algunos que apostaron pues más, ¿no? Se agüitaron mucho más porque iba dinero de por medio. Pero como sucede en todo, mira, hasta me lo saboreé. Pero como sucede en la mayoría de los deportes, la gente llora, se pelea, se golpea, ha matado porque perdió su equipo, porque perdió su pugilista favorito. Y ellos, como si nada.
Canelo tiene todo el derecho, estoy de acuerdo, pero no sé ustedes, a lo mejor yo tengo otro tipo de educación. ¿Es cierto que cuando tú pierdes tienes que salir adelante y no clavarte en perdí porque perdí, qué bruta fui? En eso estoy de acuerdo. Hay que ver hacia adelante, no hacia atrás. Y muchos, me incluyo, nos quedamos un rato como, chin, la regué, chin, para qué le dije, chin, para qué lo escribí, chin, para... Y no es sano, no es nada sano. Y otros, como el Canelo, nos deja en claro que él perdió la pelea, pero no tenía por qué encerrarse en su cuarto. Que yo ahí difiero un poco. Si estamos hablando de un hombre que se metió aproximadamente, calculan algunos, 40 millones de dólares por la pelea. Mínimo, o sea, por subirse al ring se llevó 15 millones de dólares. Nada más por subirse al ring, antes de que tocara la campana, que sonara la campana, él ya tenía en su bolsa o en su banco 15 millones de dólares. 15 millones de dólares, sin haber tirado un solo golpe. Pero además hizo un arreglo, porque lo que sí es que ha salido muy buen negociante el Canelo, eso hay que reconocerle, ha sido muy inteligente para negociar su carrera. Entonces negoció con la empresa del pay-per-view, del pago por evento, el 70% de las ganancias. Algunos conocedores calculan que entre el 70% de las ganancias de pay-per-view o pago por evento y los 15 millones por subirse nada más al escenario para pelear con Dimitri Bivol, se lleva o se llevó alrededor de entre 30 y 40 millones de dólares. Yo creo, yo y Beto Hernández, creo que si hubiera, después de cobrar eso, hubiera perdido la pelea, en lo que yo vi, que insisto, yo vi 5 rounds, avasalladoramente, porque no fue, ay, estuvo muy peleado y casi, casi echaron un volado para hacer, no, lo que yo vi es que ganó de todas. Y lo que he leído, lo comentaba ayer, es que ganó, pero ampliamente, Dimitri Bivol. Digo, no fue una paliza absurda y total, pero sí demostró que tiene superioridad. Yo creo que si me estoy llevando 40 millones de dólares a mi cuenta, y si tuviera un poquito de vergüenza deportiva, me hubiera ido a lo mejor a cenar con mi familia, a cenar con un amigo o con mis amigos. Quizás, conociéndome, me hubiera quedado en mi cuarto con mi gente, con mi familia, pidiendo de comer ahí. ¿Por qué? Porque se me caería la cara un poquito de vergüenza porque les fallé, ¿no? Sobre todo porque creía que iba a ganar y les fallé. No está para esconderse, porque no hizo nada malo, y así como ganas, pierdes en la vida, así es siempre. A veces se gana, a veces se pierde. Él ha tenido 2 peleas nada más, tiene un récord casi impecable, pero por las condiciones, las características y demás, como yo, no sé, yo concibo al atleta de otro nivel. A lo mejor yo pienso que el atleta debería ser tipo Cristiano Ronaldo, ¿no? Que tienen tanta vergüenza deportiva que Cristiano Ronaldo, después de perder, hasta donde yo tengo entendido, no se va de parranda con los amigos, ¿no? Se va con su familia a cenar, cuando mucho. No, pues el ya sabes, ¿no? El Canelo se fue de parranda, estuvo por lo menos 2 horas en un antro cantando. Se nota que le fascina cantar, sobre todo el rollo karaoke, como dicen algunos. Y pues se fue con Diego Boneta a cantar temas de que algunos son de Luis Miguel, pero no son de Luis Miguel, son temas, por ejemplo, de José Alfredo Jiménez. Hace 4 meses ya se había hecho viral un video donde está cantando La Media Vuelta, y una vez más dice que consumieron varias botellas. No sé si sea cierto, nada más ganas de atacarlo, pero una vez más pues cantó La Media Vuelta al lado de Diego Boneta. Por supuesto está cantando ahí una mujer que no sé si es su mamá, su esposa, no sé quién es la que se oye de fondo, al lado del estadio Boneta. Cuando se oye más ladina la voz, es justo el Canelo el que está cantando, con su camisa tipo Versace, que no sé si es Versace o no, pero tipo Versace. Y dice que ahora empieza lo mejor, que se echó un speech ahí que no se entiende muy bien y por eso no lo pongo. Pero triste, para nada, ¿eh? Pero para nada. Estás más triste tú
que no te hicieron el de verdad, ¿eh? Estás más triste tú que no te hicieron el gelish que tú querías o el manicure que tú querías, que como se ve el que Canelo. Ahí es donde yo creo que falta la vergüenza deportiva. Por mucho que digas, pues me entrené y ya lo voy a hacer mejor la próxima vez, quiero la revancha y le voy a ganar. Pues yo lo que vi, soy honesta, si este cuate sigue boxeando como yo lo vi ayer, Bivol le vuelve a ganar, ¿eh? Y Bivol tiene una ventaja muy importante sobre Canelo. A mí Canelo me cae bien, no lo conozco personalmente, pero me cae bien. Me parece que, a pesar de que lo han atacado mucho y a pesar de estas cosas que se va a tomar y a cantar, etcétera, se va era a las 2 de la mañana, aparentemente, cuando llegaron a este antro. Independientemente de todo eso, perdón, creo que es un cuate que no ha perdido mucho piso, a pesar de todo. Hay quien dice que se ha perdido mucho piso, pero de quien debería de aprender más es de Bivol. La verdad es que este cuate le dice, oye, qué bárbaro, le ganaste tú. Dijo, a ver, hoy fui mejor, pero eso no significa que yo sea el rey. Hoy fui mejor y me entrené, pero pues hay que seguir trabajando. O sea, le ganó al favorito de favoritos y el Dimitri Bivol es como si hubiera ganado, no sé, una apuesta con los cuates nada más. Hay que recordar que el Canelo, ya les dije, se llevó 15 millones de dólares por subir al ring, y Dimitri Bivol se llevó solamente, y solamente entre comillas, porque es un dineral, 2 millones de dólares, que hasta el momento es su mejor bolsa. Y no les extrañe que entre sus planes el Canelo quiera grabar disco, ¿eh? Bueno, si Omar, por ejemplo, Omar hace tiempo no cantaba nada, tomó clases y ya es entonadito, Omar Chaparro. Seguramente va a pensar el Canelo, a ver, yo con toda la lana que tengo puedo conseguir al mismísimo maestro de canto de Lady Gaga, que por cierto fue a la pelea, como fue Carlos Slim, Carlitos para los cuatitos. Como fueron muchos famosos, estuvo también por ahí Prince, Luis Miguel, Diego Boneta se vio en la parranda, no sé si también fue para allá, Paola Rojas, en fin, había varios famosos. Y les digo, no me extrañaría que el Canelo, entre sus planes, esté, una vez que se dedique, digo, que se retire del box, dedicarse a cantar. No me extrañaría lo más mínimo, ¿eh? ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! A ver, tampoco hay que exagerar. Pues si quiere cantar, que cante. Total, si Bad Bunny vende, que no venda el Canelo. Si Bad Bunny vende, el Canelo, créanme que también vendería. Ya cualquiera vende si trae un buen manager o un marketing interesante. Cualquiera vende, cualquiera, menos tú y yo. Ellos sí venden. Y ya que estoy hablando de empresarios bastante famosones, me voy con otro empresario que a mí en términos generales me cae gordo, ¿no? Me cae gordo por prepotente, por soberbio, por presumido, pero debo confesar que ayer me cayó muy bien. Y me cayó muy bien porque, a pesar de que está de uña y mugre con López Obrador, pues no está de uña y mugre con todo lo que implica la 4T. Tan es así que pues se agarró al pleito, se oye muy feo eso, ¿no? Pues tuvo sus encontronazos tuiteros con la senadora Citlali Hernández, que esa nomás está viendo a ver a quién le da lata, ¿no? No trabaja ni más, pero nada más está viendo a ver qué dice el presidente para seguirle la corriente y ponerse a decir tonterías. Regresando al corte, les platico. ¿Cómo están, amigos? Nosotros somos los Senaditos Verdes, amigos de Guadalajara. Este 24 de mayo vamos a estar celebrando nuestros 40 años en el Auditorio Telmex. Así que los esperamos, Senaditos Verdes en vivo, 24 de mayo, Auditorio Telmex. Y por cierto, habla así como arrastrada, y yo estoy regalando un par de cortesías para que te pongan las pilas, veas en Twitter y veas en Facebook, participes. En Twitter es RT y like, en Face es RT, no, es compartir, like y escuchar el video, y voy a decir ganador, ahí mismo voy a poner, bueno, no voy a hacer una publicación, igual ahí también lo pongo para darles este par de boletos que son de la zona verde que es abajo a los lados, ¿no? Creo que es del lado derecho, ahí no estoy muy segura, es del lado derecho o izquierdo, y también depende si entras o si estás en el escenario, es relativo, pero tengo dos cortesías. Bastián y Bastiana de Mozart, una divertida historia de amor, con la Orquesta de Cámara y Higinio Rubalcaba. 14 y 15 de mayo, Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com.
Bueno, y ahora sí me voy al chismecín o a la información en torno a Ricardo Salinas Pliego y Citlali Hernández, que esta mujer se mete en broncas gratis solamente por quedar bien con el patrón, ¿no? ¿Qué pasa? Que en TV Azteca publicaron un, no sé si fue reportaje o una nota nada más, donde decía, ni patria ni vida, no tienen ni para leche. Tras 63 años de comunismo, los cubanos sufren las consecuencias de este sistema y todos los días tienen que hacer largas filas para conseguir un poco de alimento. Eso es lo que pone. Entonces, la senadora, que como saben, es pues la, digamos, incondicional del patrón que fue a besarle los pies al dictador allá en Cuba, como lo está haciendo en todos los países comunistas, nomás le falta ir a besarle los pies a Putin, que seguramente le da miedín por la situación de la guerra. La Citlali le dijo, como ya te sientes de la oligarquía mundial, eso se lo dijo a Salinas Pliego, no te importa verte ignorante para difundir tus mentiras. Habla. Haz un reportaje de lo que significa el bloqueo económico para Cuba. Habla de sus aportes científicos, de la garantía para todas y todos en acceso a la salud y a la educación. Y Salinas Pliego, que no es precisamente una persona tranquila, le contesta, primero que nada, provecho. Si se siente cubana, le gustan sus aportes científicos, la garantía en acceso a la salud y educación, ¡váyase a vivir a Cuba! Se ve medio farsante escribir de comunismo desde un iPhone. Ah, y de ignorantes, mejor ni hablamos, no me va a entender, ¿eh? ¡Ándale! ¡Pa' que se le quite! Porque sí, a mí me dan mucha risa estos comunistoides, hipócritas, mentirosos, incluido Putin, que son millonariazos. O sea, hay que pedirle al pueblo que todos sean iguales, que todos vivan en la pobreza, que todos vivan con un cuarto de pollo para la semana, que todos vivan con medio kilo de arroz para toda la semana, aunque sean 6 los que estén en la casa. Es muy fácil cuando tú tienes casas en varias partes del mundo, cuando tienes millones de dólares en diferentes zonas del planeta y cuando vives como viven los hijos de López Obrador, ¿no? O sea, es muy fácil hablar de comunismo y pedirle a la gente que tenga, lo hemos dicho varias veces, su parecito de zapatos y que no aspiren a más, porque una persona ignorante, una persona sin capacidad es fácil de controlar. El problema es cuando piensas, el problema es cuando analizas, porque te conviertes en un problema, valga la redundancia, para ellos. ¿Por qué? Porque no te sometes, porque no es fácil que te vean la cara, porque tienes argumentos para debatir. Pero cuando eres un pobre borreguito, lamebotas, pues te limitas a decir la frase célebre de Ivette Hernández, Viborilda, sí, su majestad, ¿cómo no? Es lo que te limitas a decir. Excelente respuesta de Salinas Pliego, que ya lo dije, me cae mal, pero en este caso le aplaudo, porque también es cierto que es muy fácil querer que los mexicanos aceptemos, digo, esta última tontera del presidente de contratar, no es intercambio, contratados, ese es el término que utilizaron, y casi podría apostar, no tengo, ahí sí no sé, pero por intuición vivoresca, casi podría apostar que les van a pagar más a estos 500 doctores que van a traer de Cuba, 500 doctores, que porque aquí faltan, ¿cuántos, pregunto yo, cuántos doctores subempleados o sin trabajo hay en México como para que este cuate traiga 500 doctores cubanos? Que no niego que la medicina en Cuba en ciertas áreas está muy avanzada, por ejemplo en Parkinson, tienen mucho avance en cuestión de Parkinson, creo que en vitiligo también, en varias áreas están muy bien. Pero, ¿por qué, por ejemplo, si quiere que México mejore, no manda becados a algunos doctores que tú les ves la pinta que van a triunfar o que van a aprender o que tienen mucho talento o mucha dedicación? ¿Por qué mejor no los mandas a los doctores que tenemos aquí a que se instruyan y a que aprendan más en Cuba, en lugar de contratar 500 cubanos acá? Yo ya lo he dicho, yo estuve en Cuba hace muchos años, pero por lo que leo están igual. Yo fui hace más de 20 años y por lo que estoy leyendo están exactamente igual. Yo me pude haber acostado todos los días que estuve en La Habana, todos los días me pude haber acostado con alguien. Y no por guapa ni por nada, porque simplemente hasta por unos cigarros, y no estoy exagerando, no estoy exagerando, por unos cigarros, hasta por unos chicles se acostaban contigo, por unos chicles. Entonces a mí que no me vengan a hablar, porque es muy fácil hablar como borreguito,
Vieras qué fácil es lo que dice el patrón. Pero cuando tú has viajado, cuando tú comparas cómo viven allá y cómo vivimos acá, ya no te doran la píldora tan fácil, ¿eh? No, ya no te doran la píldora tan fácil. Así que este rollo de que en Cuba está muy padre y casi casi que quiere López Obrador que seamos la segunda Cuba de América Latina, pues que se larguen ellos. Si no se quiere ir a su rancho, que se vayan a Cuba, todos los de la 4T, que se vayan a Cuba, o que se vayan a Bolivia, o que se vayan a Nicaragua, que se vayan a El Salvador, o que se vayan al rancho de López Obrador, me da lo mismo, pero que no quieran que México sea otro Cuba, por favor. Y ahora nos vamos con la explicación que da Edwin Cass, que ese chavo me cae bien también. Ahorita tiene muchísimo éxito, se está forrando de lana, pero ves a un chavo que está aprendiendo las lecciones y que además las reconoce, no anda con excusas tontas de que no, miren, inventándose. No, no, no. Él acepta que la regó. Ahorita mismo escuchan ustedes lo que él dijo, es un poquito largo el sonido, pero creo que vale la pena porque el chavo podrá por momentos perder piso de cómo está la situación y lo que debe de cuidarse, pero luego tiene la madurez suficiente, a pesar de que está joven, para aceptar que la regó. Hay que recordar que estuvo hospitalizado. El día viernes fue un día bien estresante porque llovió totalmente muy cabrón, cayó granizo. Pero imagínate tener la responsabilidad de más de 50,000 gentes. Y realmente a mí no me gusta cancelar eventos que era lo más probable que iba a pasar, porque me dijeron, se tiene que cancelar, se va a cancelar. No, no se va a cancelar. No, pues no puedo usar fuego, pirotecnia. No, pues no uso el fuego. No, no puedo usar chispas. No, no usamos chispas. No, que la iluminación de la pasarela no se puede usar. Tampoco la usamos, no pasa nada. Y al último me dijeron, mira, te vamos a prender las pantallas nada más. Y es lo único que puedes, sin reflectores, sin nada, nada, nada. Entonces era muy estresante. Y ya para ello ya andaba yo como mal, ¿no? Entonces lo disfruté al máximo y tomé mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque estaba como molesto, pues estaba enojado. Y no me podía concentrar, pues no me hallaba. Entonces lo que pasó, me puse borracho, borrachisísimo, el viernes. Y pues si se van tiempo atrás, los que son mis verdaderos fans, saben que tengo una hernia ya tal, aquí, crónica, que me habían dicho que pues la tomadera tenía que controlarla, es más, hasta cancelarla, ¿verdad? Y ese día, pues, a mí se me olvidó por completo, porque en los otros shows he tomado y sí me he puesto jarra, pero no como el viernes. El viernes me eché como 3-4 shots de 10 segundos. 1, 2. Entonces, era demasiado, pues. Yo terminé muy borracho y me ardía el estómago. El sábado yo amanecí un poquito malo, con un dolor de panza muy cabrón, muy irritante. Y con diarrea, ¿no? Realmente. Y antes del show me inyecté para el dolor de estómago. Y tomé, pero ahora tomé de alegría porque pues me la estaba pasando a todo dar. La gente estaba eufórica, eran casi 70,000 gentes reunidas. Y pues la verdad estaba muy contento. Entonces pues me volví a tomar, pero ya traía yo medicamento en mi cuerpo, ¿no? Y salí del show y hay una señora que nos hace comer, como la amo, para bajar avión, ¿no? Y estábamos en la cocina, estábamos tomando, comiendo, birria, o sea, todo, pero era acidez, más acidez y comía, o sea, era demasiado pues, para mi cuerpo. Entonces yo terminé de cenar y me vine al hotel. Ya estando aquí en el hotel, yo dije, bueno, estaba Pipe Bueno, que viene de Colombia, venía en camino otros amigos que había invitado pues aquí a mi habitación para que convivieran con mi familia y todos, o sea, que traigo a toda mi familia, a mis abuelos, a todos, papá, mamá, hermanos, todos. Entonces yo mandé a traer esas madres, estas, mira, unas de champán para brindar, las cuales no pude ni destapar. Ahí están.
Si se dan cuenta, pues ahí quedaron. Y allá están las botellas que no se usaron, pues. Entonces llegué al hotel y me pegó un dolor, pero como una acidez, pero era un dolor como en el corazón y en la espalda, que me caí, me derrumbé. Entonces cuando siento yo que pasa eso y sentí yo caliente todo el pecho y todo el cuerpo, la panza, pero como si me prendieran fuego, pero más por la espalda, fue cuando yo ya no aguanté y me desvanecí. Y ya de ahí ya llegó la ambulancia y me llevaron a un hospital, una clínica. Y ya llegué, me canalizaron, me pusieron para el dolor y pues le hablé, saliendo de la clínica, le hablé yo al especialista que me trata de lo de mi hernia. Y pues todo va lo mismo, pues. Entonces, de que la misma acidez, si no sale, no busca la manera de salir, pues entonces yo no podía vomitar, no quería vomitar, ¿me explico? No tenía ganas de vomitar. Simplemente, pues, él me estaba quemando todo por dentro. Pues ahí está la explicación. Reconoce que fue por tomar de más, reconoce que tiene que dejar de hacerlo, porque ya le habían dicho que por su hernia ya tal tiene que cambiar sus hábitos. Eso habla muy bien de él, no que esté tomando, habla muy bien de él, que no le echa la culpa a terceras personas, no le echa la culpa a nadie. Dice, yo la regué, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que empezar de cero y ni modo. O sea, así fue y no anda con explicaciones tontas que después, como Alejandro Fernández, ¿no?, que inventan una cosa y luego ya no saben cómo tapar la mentira que echaron. Voy a otro corte, regreso. Bastián y Bastiana, de Mozart. Una divertida historia de amor, con la Orquesta de Cámara y Higinio Rubalcaba. 14 y 15 de mayo, Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. ¿Cómo están, amigos? Nosotros somos los Enanitos Verdes, amigos de Guadalajara. Este 24 de mayo vamos a estar celebrando nuestros 40 años en el Auditorio Telmex. Así que nos esperamos, Enanitos Verdes en vivo, 24 de mayo, Auditorio Telmex. Bueno, continuamos con algo que se convirtió en trending topic ayer. Liberaron ya el avance de Avatar, que los que fueron a ver la del Doctor Strange ya la vieron en el cine, porque en el cine ya la estaban viendo, pero apenas ayer fue en algunas redes sociales, creo que en Twitter y en YouTube, básicamente, donde liberaron este tráiler, que no lo puedo poner mucho porque es básicamente musical, es más visual que otra cosa, así que pues se van a quedar con las ganas, pero cuentan que en unos minutitos, en 40 minutos se convirtieron en tendencia, 4 millones de reproducciones en Twitter, 800 mil en YouTube. El caso es que parece que la gente, después de 10 años, está ansiosa de Avatar 2, El Camino del Agua. Hay algo que sé. Pese a que vayamos, esta familia Yo creo que se convierte en más trending topic, o se convertía en más trending topic los pleitos de, o los rumores en torno a Cristian Nodal y a Belinda cuando andaban, ¿no? A mí no se me hace así como para tanto, porque he visto otras cosas que dices, qué barbaridad, ve nomás los millones de reproducciones por una aparente tontera y ¡boom! Creo que sí llamó la atención, pero no para tanto. A mí nadie me mandó, ya ves que cuando hay ese tipo de trending topics, te empiezan a llegar memes a tu WhatsApp. Aunque no estés checando redes sociales, aunque no estés en los medios de comunicación, tu familia, tus amigos, tus primos te empiezan a mandar memes y te enteras por los memes que llegan a WhatsApp de algo que es trending topic. Y acá creo, no sé si a ustedes les pasó, pero creo que se hizo más chisme porque a varias personas, entre ellas a mi hermana, Banco Bilbao Vizcaya les hizo un depósito por error. Hubo un error en el sistema de Banco Bilbao Vizcaya ayer, no sé si a ustedes les pasó, y empezaron a depositarles dinero erróneamente a algunas personas a nivel nacional. Eso me enteré de tres personas distintas, por ejemplo, y luego lo vi ya en internet, y me parece que hizo más ruido que el mismísimo Avatar. Pero si de dramas vamos a hablar, creo que el que está viviendo el músico Nick Cave
es muy fuerte, es una situación que realmente no se la deseo ni al que peor me cae en el planeta, de verdad, no se la deseo a nadie. Ayer anunció la muerte de su hijo Jethro, Leslie, vamos a dejarlo en Jethro, ¿no? Jethro tenía 31 años de edad, él había estado en la cárcel porque golpeó a la pareja de Nick Cave, porque él, Jethro, es hijo de otra mujer con la que tuvo un romance y de hecho lo reconoció ya grande, ¿no? Ya grande, o sea, no fue así que luego que lo reconociera. El chavito aparentemente, pues, no era un hombre, un joven, porque 31 años, no era un joven muy feliz que digamos, y a principios de año precisamente Jethro, entró a la cárcel por agredir a su mamá. ¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Jethro? No se sabe hasta el momento, que estoy grabando esto no se sabía, pero eso me hizo recordar algo que ya había vivido hace 7 años el músico Nick Cave. Y se me hace un nudo en la garganta porque si perder un hijo es difícil, es durísimo, perder dos debe ser la muerte. Hace 7 años perdió a su hijo Arthur, su hijo aparentemente cayó, dicen, lo manejaron como que fue un accidente o que fue accidentalmente, cayó de un edificio accidentalmente a los 15 años de edad, pero estaba consumiendo LSD o LSD. Entonces esto de accidentalmente pues tiene sus asegúnes, como dicen en mi rancho, porque si tú estás consumiendo LSD o cocaína o marihuana y te caes de un edificio, pues no es tan accidentalmente, ¿verdad? ¡Órale, qué fuerte, carnal! Entonces imagínate haber perdido a dos de tus hijos, no sé cuántos tenga en total, no sé si eran sus únicos dos hijos, pero haber perdido a dos de tus hijos en condiciones extrañas, porque de Jethro no se habla de un accidente o de enfermedad, todo apunta que también, no sé, pero por como lo están manejando, pareciera que no fue por enfermedad. Entonces imagínate que eso te ocurre ahora y hace 7 años tu otro hijo muere porque se cae accidentalmente de un edificio o de un piso y descubren que tenía LSD en el cuerpo, debe ser realmente, realmente durísimo. Y nos vamos con otra noticia que también es muy fuerte, muy, muy fuerte. Señoras de la Vela Chorreada y las que son muy, 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 digamos, sensibles a las notas fuertes, por favor, absténganse de escuchar lo siguiente, porque tiene que ver con el abuso de un padre a una hija, ¿no? ¿Se acuerdan que hace casi un año se habló de Ricardo Crespo? Muchos no lo ubicaban, yo no me acordaba de él, la verdad. Estuvo en el último Garibaldi, es más, aún diciéndome, no me acuerdo, para que mejor me entiendan. Y luego hizo un grupo ahí con varios artistas. Bueno, Ricardo Crespo fue acusado hace aproximadamente un año por su esposa y su hija de haber abusado sexualmente de su hija. Casi un año tardaron en toda la investigación y en el desahogo de pruebas, etcétera, etcétera. Y finalmente, ayer, lo sentenciaron a 19 años en la cárcel a Ricardo Crespo por abusar de su hija, lo que se llama abuso sexual agravado, desde que ella tenía 5 años hasta los 14 años de edad. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Y sí, ahí se lo digo con todas las palabras, es un cerdo. Aquel papá que abusa de su hija es un cerdo. Y aquí no fue de, ¡ay, es que estaba borracho! Abusó de la niña 9 años, hasta que la niña pudo salir adelante, se dio cuenta que no era culpa suya, se lo platicó a su mamá. Tardaron todavía, porque esto se lo dijo en el 2020, y cuentan que tardaron todavía casi un año en atreverse a ir ante las autoridades, seguramente porque, por un lado, tenían miedo que no les creyeran, por otro lado, a lo mejor la jovencita pues no sabía qué hacer. En fin, nadie sabe cómo va a enfrentar este tipo de cosas, pero la demanda la puso su esposa por tantos años de abuso, que se lo había contado su hija Valentina, y afortunadamente, pues el tipo, 19 años en la cárcel. Y no quiero ni saber lo que le espera en la cárcel, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Porque ustedes saben en la cárcel qué es lo que les hacen a los violadores. Así que esto realmente no se va a quedar así.
Y antes de irme les comento que si ustedes pensaban que ya habían escuchado todo, se equivocaron. Porque el retrato de Marilyn Monroe que le pintó Andy Warhol, que es casi casi como si lo pintara cualquiera de tus sobrinos o hijos que es bueno para dibujar. Cualquiera lo pudo haber hecho, pero la firma era de Warhol en lugar de Gutiérrez, o de Pérez, o de Hernández. Pues como era Warhol, pues lo subastaron en $195 millones. Un vil cuadro, ya sabes, el estilo Warhol, que de verdad lo pudo haber dibujado, menos yo, porque yo no creo que no conozco a nadie en el planeta que sea tan mala para dibujar o para pintar como yo. Yo soy malísima, ¿no? De verdad, si me ponen a competir con un niño de 6 años, me gana el niño de 6 años. Pero Warhol lograr que se cotice uno de sus cuadros en $195 millones. Señores, esto ya es un escándalo. ¿Tan caro, pa? Pues ya lo dije, porque en lugar de un Gómez o Pérez lo pintó un Warhol. ¿Y por qué tan caro, pa? Porque es un ícono dentro de la pintura pop, ¿será? Este cuate que además, o sea, se codeaba con todos los famosos de la época. ¿Y por qué tan caro, pa? Porque el bluff es lo que realmente se mueve en el ambiente de los artistas y de los ricachones. El bluff. Si alguien llega y dice, ¿qué te gusta? Este taparrabos perteneció a Adán o a Caín, también ofrecen $100 millones. ¿Y por qué tan caro, pa? Porque así es el rollo del borreguismo. Yo también insisto en que es borreguismo. No es posible que ese cuadro, que seguramente ubicas tú perfectamente, de Marilyn Monroe, pintada así de frente, que nada más se le ve el rostro, en colores muy, muy vívidos, ¿no? Pues que parece que de verdad que lo pintó tu sobrino de, a lo mejor de sexto de primaria, pero el bueno para dibujar, no el malo, pues cueste esto. Se convirtió en una de las obras, algunos dicen que es la segunda obra más cara en onda contemporánea, ¿no? Otros dicen que no, que hay otras más. No sé, no, yo de arte no sé y no voy a salir con de mi arte. No, no sé de arte. Lo que sé es que hay otra obra que se le atribuye a Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, o El Salvador del Mundo, que fue cotizada en $450 millones. $450 millones, y la compró el príncipe heredero de Arabia Saudita. ¿Eh? ¿Tú crees realmente que un cuadro, así sea de Da Vinci, vale $450 millones? A mí llega alguien y me dice eso, y digo, ¿sabes lo que se puede hacer con ese dinero? ¿Sabes a cuánta gente se puede salvar con ese dinero? ¿Cuántas casas se pueden hacer con ese dinero? ¿Cuánta comida se puede comprar? Sí, a mí me parece de verdad un soberano abuso. Y una payasada fue para algunos la declaración de Elon Musk. Involucraron a Elon Musk, los rusos involucraron a Elon Musk como un tipo que está ayudando al régimen ucraniano porque les permite comunicarse gracias a sus redes sociales, concretamente en este caso a Twitter, ¿no? Y entonces Elon Musk publicó algo que dice así: si muero en circunstancias extrañas, fue un placer conocerlos. No seas payaso. Yo creo que con esas cosas no se juega, ¿va? Y sobre todo cuando tienes mamá. Y la mamá, por supuesto, inmediatamente le dijo: oye, hijo, ¿por qué dices esas cosas? No juegues con eso. Pues ya lo están involucrando como que, no voy a entrar en mucho detalle porque ya me excedí mucho, pero como que estuviera ayudando al gobierno ucraniano en lugar de estar del lado de los rusos. Pero esto no va realmente dentro del rollo de la payasada. Dicen que Rogozin, el jefe del Roscosmos, que es una agencia espacial rusa, emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, decía que era capaz de destruir a todos los países de la OTAN en media hora. Así, ¿no? Y además le mandó un mensaje directo a Elon Musk y a la tecnología de Starlink, que el empresario ha cedido al gobierno de Ucrania para ayudar a mantener las comunicaciones destruidas por la invasión rusa. Una que, según el empresario, había resistido a los intentos de piratería por parte de la inteligencia rusa. Entonces, esto enojó a los rusos y, supuestamente, dicen que Elon Musk está involucrado en el suministro de comunicaciones militares a las fuerzas fascistas en Ucrania. Y para esto tendrás que responder de una manera adulta, Elon. No importa cómo te vuelvas de loco. O sea, si hay una amenaza directa, a esos niveles están llegando ya
en Rusia, ¿no? Y me despido con esta anécdota que si les queda el saco, póngansela. Si no, pues obviamente no. ¿Ok? Si no, no. No toda la gente contesta cuando lo atacan. No todos se enfrentan a sus agresores como lo hace el señor Salinas Pliego, que casi le dijo en su momento a Citlali: te metiste con el tigre equivocado. Casi, ¿no? No, hay quienes, y me incluyo, cuando nos atacan, a veces contestamos, si andamos de humor, y a veces lo dejamos pasar porque no vale la pena, ¿no? Porque ya lo dijo un sabio filósofo, aquel que discute con gente ignorante queriendo convencerla, pues demuestra que es más ignorante. Entonces no te enganches en disputas con gente que no tiene cerebro o que si lo tiene no lo usa, porque entonces el tonto eres tú. Pero hay muchos famosos que están hartos de aguantar una y otra y otra y otra y otra y otra vez ataques de gente que ni los conoce y los humilla y los ofende. En España, en El Hormiguero de Antena 3, que es un programa que quisieron hacerlo aquí, de hecho lo hicieron en TV Azteca, pero no les quedó ni la mitad de bueno, porque lo que sea de cada quien es un programa con alma, el de Antena 3, El Hormiguero. Se les ocurrió, sin obviamente informarles, se les ocurrió invitar a algunos de estos chavitos que acosan, de estos haters, ¿no?, que odian gratis a gente que ni conocen y que se la pasan atacándolos, porque en el fondo realmente los envidian, esa es la realidad. Y bueno, los invitaron así como: oye, a ver, dinos, ¿qué piensas tú de fulanito? ¿Tú qué piensas de perenganito? Lo que no sabían estos haters que trabajan en las redes sociales, que se la pasan atacando, es que del otro lado de la mampara o de la pared estaba justamente el objeto de su ataque, y que tarde o temprano iba a tocar la puerta y entrar a sentarse frente a ellos. Las reacciones fueron muy simpáticas. Voy a poner solamente una, para que vean que no es lo mismo esconderse detrás del anonimato a tener que enfrentar a alguien y decirle las cosas en la cara. Cuando quieras puedes leer tu tuit. Juan del Val es mala persona. ¿Puedo pasar? No. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Ahora ya me abre. Por favor. Si yo estoy buscando dónde meterme yo. Pero claro, decir mala persona, ¿no te parece un poco fuerte? Sin conocerme, ¿tú cómo lo ves eso? Vale, el problema que tengo es que yo pongo las cosas y yo realmente la mayor parte de las veces no las pienso. Igual me paso, porque sé que me paso muchas veces. Pero lo escribes dos veces, no solo una. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, ya no, si me acuerdo de la primera, porque perdóname. Estoy viendo vídeos de la María Pombo y es que no se puede ser más tonta. Me lo dices ahora y me río, pero a lo mejor en ciertas ocasiones sí que me he ido a la cama llorando, he estado con ansiedad. Y no, a lo mejor no solo por tu tuit, sino por un cúmulo de muchos tuits. Pero la que viene está todavía mejor. ¿Sabes? Este señor prepotente es horrible y es traumante. Eso es lo que puse. Y lo volvería a poner. ¿Se puede? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Aquí, criticándote un poco. Que yo no soy guapo. ¿Que no? ¿A que no? Yo no te digo que seas un orco porque no lo eres, mentira. Pero eso de que eres el más guapo del Hormiguero. Yo es que creo que sería por lo menos el sexto o el séptimo. Ay, eso de los libros que me ha gustado. Solamente uno, ¿eh? He leído, ahora mismo ni me acuerdo cuál fue. Porque... ¿Y de qué iba? ¿Te acuerdas? ¿Me lo sabías decir? No. ¿Pero de verdad que te lo has leído? Sí, sí, sí. Júramelo. No, de verdad, te lo juro, ¿eh? Me sí, lo leo. Y no sabes ni de qué iba. ¿No te acuerdas de nada? No me acuerdo. La verdad es que no me título, acuerdo. Ni del título, porque fue así de leerlo así, decir... Está feo que utilice una foto con tu abuelo para proporcionar su disco, la verdad. Este tuit fue viral. 500 me gusta, para lo que es mi cuenta, se puede considerar viral, sí. ¿Qué tal la señora, eh? Atacándolo y diciendo que no sabía escribir, y cuando le preguntan, bueno, ¿cuál has leído? No, uno nada más. ¿Y con cuál era? No me acuerdo el nombre. ¿Y de qué trataba? Es que ahorita no me acuerdo. Puras mentiras. Pero claro, se escudan en el anonimato y muy valientes. Les ponen enfrente a la persona y ya se echan en reversa. Les mando donde se lo quieran acomodar. Hasta mañana. Y otra vez, muchas felicidades a todas las mamás.
si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡pues felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!